Bueno, ayer vimos cómo nuestra compañera Pamela Díaz desempeñó la labor de ser bombero por un día, una tarea que no solo fue fascinante, sino también muy arriesgada. Esta tarde aprenderemos más sobre esta carrera, pero desde el punto de vista de un profesional y los retos que ellos enfrentan. Pamela Díaz nos acompaña en vivo con más detalles. Adelante, Pamela. Buenas tardes, Viviana y Jairo. En promedio, un bombero dedica su vida a esta carrera durante 3 décadas, una labor que se desempeña en equipo, requiere de resistencia física, enfoque y entrega, como los personajes que conoceremos a continuación. Más duro, más duro. Con determinación plena, me sometí a la arriesgada y extenuante tarea de ser bombero por un día. Aprendí a maniobrar las pesadas mangueras y sentir de cerca el calor de un fuego de casi 1000 grados de temperatura. Es muy intenso. El fuego, el humo, siento que la cara se me va a achicharrar. Experiencia que se complementó con estar en medio de las llamas, lo que me preparó para asimilar la magnitud y la ferocidad de las llamas, para luego poder sofocarlas por primera vez durante un incendio residencial. Fue una experiencia extenuante, pero minúscula, si se compara con la labor que los bomberos desempeñan durante un promedio de 30 años de sus vidas. Un oficio que, aparte de ser muy peligroso y arriesgado, es sacrificado. Es un trabajo el cual, si uno está dedicado y lo quiere hacer y se prepara uno mentalmente, físicamente y tiene el apoyo de familia y amigos, es fácil hacer como cualquier cosa. Roberto Padilla ha desempeñado esta labor por 20 años y hoy en día forma parte del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Sacramento. Mi labor es estar enfocado en rescatar a la persona que necesita el auxilio. Entonces, el que me lastime yo no es algo que me preocupa. Es mi pasión y es lo que quiero hacer. Siguiendo sus pasos se encuentra el recluta de ascendencia boliviana Hugo Vargas, quien está a punto de graduarse como bombero. Empecé a ser voluntario. Y desde ese momento no quise parar, quise seguir. Pese a lo arriesgado que es esta carrera, su determinación lo está impulsando a cumplir su cometido. Porque es la mejor carrera, no hay trabajo como este. La satisfacción de ver, de ayudar a la gente, de servir a la gente y estar ahí para una persona que está teniendo el peor día de su vida, que está llamando al 911. Y un bombero no solo lucha contra el fuego. Las emergencias, como tú viste, no se detienen. Hoy hiciste un incendio, al rato vas a hacer un accidente y al rato va a haber otras cosas que tienes que enfocarte. Entonces tienes que realizar tus labores y enfocarte en lo que tienes que hacer y no pensar en lo malo. Se exponen al frío, al calor, la lluvia, la nieve, a veces a la falta de descanso, pero lo hacen dispuestos a sacrificar sus vidas si es necesario para el beneficio de los demás. Pero estos héroes no duran para siempre. Se requiere de una nueva camada de interesados en este oficio. Arriesgado, pero gratificante, aseguran. Y no puedes entrar con la mentalidad de que quiero un cheque. Tienes que tener la mentalidad de que yo quiero ser bombero, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero participar en un grupo. Y esta carrera de bomberos se puede concretar en 5 años y no es necesario ser ciudadano de los Estados Unidos para realizarlo. Con ser residente legal de este país es suficiente, y para obtener más datos de lo que se requiere para obtener esta carrera puede visitar nuestra página univision19.com. En conclusión, ¿cómo fue esa experiencia? Ayer nos hablaste un poquito, pero ahora que vimos la segunda parte, en conclusión, ¿cómo fue? Fue muy arriesgada. Me agoté bastante y también me ayudó a valorar un poco más la labor de un bombero. Y esto también nos ayudó también a mi camarógrafo y a mí a entender un poquito más a lo que nosotros enfrentamos cuando vamos a cubrir noticias como incendios, rescates. Los vemos en acción, pero en realidad hemos podido saber en carne propia lo que ellos viven. Y también quiero destacar la labor de mi camarógrafo y editor, José Estrella, que hizo un estupendo trabajo. Utilizamos 3 ángulos de diferentes cámaras para poderle traer este reportaje. Espero que haya sido. ¿Tenías una cámara en el casco? Tenía una cámara en el casco y una cámara que él llevaba y una adicional para poder tener diferentes perspectivas y poder tener un poquito más el sabor de lo que es un bombero, ¿no? Felicidades, Pamela. Gracias. Ayer nos dimos 5, ahora nos damos 10, ¿no? 10 con Pamela. Diez con Pamela. Y yo aquí por arriba. Con ustedes. Buen trabajo. Gracias. Muy buen trabajo.